La enmienda de ustedes, la primera, es bastante similar a la del Departamento de Hacienda, aclarar que esto es lo que está atrás, no es lo que está corriente. Cuestión un lenguaje de que estemos más que claros de que. Lo que pasa es que como estaba esto y esta lectura, nos dimos cuenta anoche como a las 7:30 de la noche, la lectura número 60 que le damos a esto, podría darse el caso como está escrito, lo que yo como contribuyente debo para el año contributivo 2012, que es lo que se va a reportar en la planilla de abril 15 del 2013, yo al 31 de diciembre del 2012 técnicamente yo lo adeudo. O sea que técnicamente eso sería elegible para entrar en el programa de incentivo. ¿Qué pasa? Si yo debo $1,000, pero es elegible para el programa de incentivo, pues el 15 de abril yo no lo pagaría, como está escrito, y vengo luego y me acojo al incentivo y digo, mira, pues en vez de pagar 1,000, te pagué 750, que eso pues Qué no buena puede ser. idea. Por eso 650. es que nos pagan a los planificadores contribuyentes. Entiendo que el propósito que tenía era tener una certeza ya hoy de cuánto dinero es lo que está puesto ahí. Pero obviamente, o sea, desde el punto de vista técnico no es incorrecta ninguna o la otra. La pregunta es lo que queremos hacer con este proyecto. Si yo quiero saber hoy cuánto dinero es, pues tengo que poner una traba así. Si yo quiero dejar unas partes abiertas, pues entonces tengo que o sea, puedo dejar que sea eventualmente cuando se decida. Y aquí una cosa que hay que tener claro, o sea, todas estas discusiones y casos en corte, como decía mi escuela de derecho, esto es 50-50, o sea, no es que Hacienda la pagaran todas, pero tampoco es que el contribuyente la pagaran todas.